Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña enseñando, y aprenderemos a cómo hacer una caja corazón de papel. Y ya sabéis, para los que os guste el arte y el dibujo, os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguirme. Para nuestra caja corazón utilizaremos un folio cuadrado que marcaremos de esquina a esquina, tanto por un lado como por el otro. Ahora, de forma recta, marcamos ambas partes y nos queda una X y un más marcado en el medio. Llevaremos las esquinas hacia el centro que nos ha quedado marcado. Y después, poniéndolo de forma recta, llevaremos la parte de abajo y de arriba doblada hacia la línea del medio, marcando ambos extremos, y lo desdoblamos, lo giramos y hacemos lo mismo con los lados que nos quedan. Marcamos el de abajo y el de arriba hacia el centro y lo desdoblamos. Separamos los extremos de los lados y llevamos la parte de abajo hacia arriba y la de arriba hacia abajo hacia el medio. Y ahora hay que hacer aquí un pliegue. Fijaros, a la mitad hacia arriba, en este cuadradito va el pliegue. Y ahora veremos para qué sirve. Lo que vamos a hacer es abrir las dos solapas, fijaros, para de esta manera llevar este extremo hacia adentro. Fijaros, como lo hago yo en el vídeo, así y hacia abajo. Y marcamos. Con esto ya conseguiremos el primer trozo de la caja de corazón. Hay que ir marcando los lados muy bien. Y veis que aquí está la marca. Pues, para que quede forma de corazón, hay que empujar este triángulo hacia adentro, fijaros. Este de dentro hay que empujarlo hacia adentro. Así. Le vamos dando forma con los dedos, como estáis viendo en el vídeo, para que quede ese triángulo. Primero por este lado y después por el otro. Agarramos aquí, abrimos el triángulo y fijaros, tenemos el triángulo, una parte, y ya solo nos queda por bajar este trozo. Y como estáis viendo o intuyendo, ya simplemente será bajarlo y darle forma, igual que hicimos con el del principio. Va igual, lo doblamos entero hacia adentro con el pico hacia abajo, y al marcarlo, fijaros que como ya tenemos el triángulo del centro, pues nos ha quedado la forma de corazón. Eso sí, hay que apretar bien cada lado para que nos quede lo más perfecto posible. Le ponemos una plantilla simplemente recortándolo y ya tendremos nuestra caja corazón de papel. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda para aprender a hacer vuestra caja corazón de papel, y ya sabéis, ante cualquier duda o consejo, ponedlo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre, nos vemos por supuesto para siguientes vídeos.